Salvo las oficinas y algunos laboratorios, el fuego ha devastado la principal fábrica del Grupo Ibarra en España. Algunos de sus 175 trabajadores miraban con desesperación el incendio. Nos quedamos sin trabajo, vemos 100 y pico de trabajadores. Claro, la situación ahora mismo no sabemos cuándo volveremos otra vez a trabajar. El aceite que hizo de combustible levantaba una columna de humo negro visible a kilómetros de distancia. Empezó un hilito recto, para arriba, que me vi que eran cosas agrícolas. Pero ya después, cuando vi, me subió el harto la nave y digo, pues ahí no hay barra. A falta del informe oficial se barajan varias hipótesis. Una, que el incendio pudo originarse en 4 contenedores de aceite del exterior de la fábrica o bien en un patio interior. Nos han dicho que ha sido por efecto lupa. Un cristal, unos pastos, unos contenedores que hay y ha producido el incendio. El Comité de Crisis de Ibarra se ha reunido hoy en Sevilla para evaluar los daños de la fábrica. La dirección se reunirá mañana con los sindicatos para buscar una solución para los trabajadores afectados.